Hace mucho que no reacciono a un video de Sir Ian Sega Sonic. Que, Dios mío, ¿por qué se puso un nombre tan largo? Eso nunca lo entenderé. Pues, y mucha gente me lo andaba pidiendo, así que vamos a reaccionar a este donde menciona, donde habla de la película de Sonic y la serie de Knuckles y por seguro algunas cosas más, así que vamos a verlo de una vez. Y nuevas noticias de Sonic acaban de llegar. Hoy, el famoso insider de Marvel y otras películas, Daniel RPK, ha revelado que la actriz Kristen Ritter, ya sabéis, la de Jessica Jones, de la... Ah, sí, esa actriz, sí, yo la conozco. Sí, participó en una película donde habían personas y sí, no sé quién es. Comentamos hace poquito, no interpretará a Rouge the Bat o Amy Rose. Yo la verdad, si les soy honesto, yo espero que no salga ni Amy ni Rouge, la verdad. No es por no que no me gusten. Es que simplemente yo pienso que deberían centrarse más en contar la historia de Shadow para porque si agregan más personajes van a tener que contar en esa misma película la historia de ese personaje y creo que haría es lo mismo que le pasó por ejemplo a la tercera película de Spider-Man donde habían tantos villanos y que tenían que contarle su historia para que todo se entendiera y todo terminó enredándose y salió muy mal, así que no quiero que pase lo mismo con esa película que esta. Porque quiero que esta película sea muy buena, la verdad. Espero que sea muy buena. Sino que interpretará a una agente llamada Capitana Rockwell. Esto me hace recordar bastante a Topaz de Sonic X, un personaje que trabajaba para Gunn, que era bastante aliada de Rouge. Y la verdad es que era un personaje bastante bueno, así que si conseguimos algo similar para... Y si llegan a meter a Rush o a Amy, solamente espero por amor a Dios que logren contarlo bien. O sea, que cuenten, logren tener tiempo para contar la historia de Shadow y también la de Amy o Rush, quien sea que más aparezca. Y yo la verdad, yo creo que para meter a otro personaje en la película, yo creo que sería mejor meterlo, pero en los postcréditos. Lo mismo que pasó con Tails, básicamente. Goon en la película de Sonic 3, por mí encantado. Entre otros temas, se lanzó un nuevo spot de Knuckles, la serie, con una escena un poco más extendida de Knuckles y Wade, y en el público. Literalmente se ve como si fuera la escena de Lord Donna y Sonic, pero en vez de él y Sonic, literalmente es el amigo y Knuckles. Literalmente es casi lo mismo. Se vio a Sonic, Tails y Knuckles hacer un poco el tonto por ahí. Y así promocionar la nueva serie que llegará a Paramount Plus este 26 de abril. También se han revelado unos juguetes nuevos de... Qué buen chiste, Sergi. Qué buen chiste. Por favor, no me estés jodiendo de que esto en serio va a sacar Sega. Sonic, que Dios mío, ¿qué es esa cosa? No voy a poder dormir durante semanas. Y para sorpresa de todos, Bentley Jones, el cantante que había trabajado en juegos como Sonic the Hedgehog, con temas como Dreams of an Absolution o So Much More de Sonic and Sega All-Star Racing, ha vuelto con una reversión de un tema clásico de Sonic R, en concreto el de Radiant Emerald, Diamonds in the Sky, el cual suena muy bien. Además, Sega ha dicho que las ventas de Sonic Superstars fueron lentas. Yo cuando vi eso, creo que lo vi en Twitter, creo, o fue en un video de otro youtuber, no me acuerdo muy bien. Literalmente yo no lo podía creer, yo creí que, tampoco creí que fuera el mejor juego de Sonic jamás vendido, pero o sea, tampoco creí que fuera, o sea, creí que le había ido muy bien, pero tampoco que dijeran que fue medianamente mal, o sea, a mí me parece bueno el juego. Sega compartió su desempeño financiero para el periodo de 9 meses que finalizó en diciembre de 2023. La compañía ajustó a la baja su pronóstico de ventas y ganancias, lo que, según dicen, se debió principalmente a las ventas débiles de juegos nuevos, y esto incluye a Sonic Superstars, ya que tuvo unas ventas bastante lentas en la temporada navideña. Y quiero decir, esto tiene una explicación, y no me sorprende para nada, la verdad es que Sonic Superstars salió en fechas muy malas. Y ¿Alguien me puede decir en los comentarios, por favor, cuándo fue que salió Sonic Superstar? Es que la verdad no me acuerdo. hay ciertos factores que han jugado mucho en su contra. Se lanzó casi al mismo tiempo que Super Mario Wonder. El precio de los $60, sinceramente, no les ha jugado mucho a favor. Ok, es un Sonic clásico y tal, y querían subir los precios de los Sonics para tener más calidad. Y si bien es un juego que me encanta, puedo entender por qué alguien no querría pagar 60 euros por un plataformas como un Sonic clásico. 60 euros, no me estés jodiendo, esos son como $60, no mames. Literalmente yo vi en una tienda, literalmente, que costaba como $13.
Y aunque aún igual me sorprendió porque costaba más que el GTA V que estaba allí, que costaba solo $8. No mames, ¿están en oferta o qué? Mismo modo que yo no quiero pagar $60 por un juego como Super Mario Wonder. Y ahí es le... 10.000 vistas en este video y juego Super Mario y Sonic Superstar. Es bait, gente, es bait. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Bueno, si llegamos a 30.000 vistas, tal vez. Legítimo, no pasa nada. El juego salió con algún que otro error que hacía un poco la experiencia, pues que fuese extraña. Y la música, que es lo que suele vender muchas veces a los Sonics, parece que tuvo una crisis de identidad. Es decir, a veces son temas compuestos por T-Lopes que son maravillosos, y luego estaba Jun tocando el chip de la Mega Drive como si le fuese la vida en ello. Spoiler, no lo hace bien, no me gusta nada. Claro que son buenas composiciones, pero el ruido, la música, es como Sonic 4. El chip de sonido no mola nada. Es tolerable, pero entiendo que la mezcla sea tan extraña. Extraña porque hay tantos artistas trabajando en la banda sonora que es muy raro, es como un tutti frutti muy extraño. Y la música en los juegos de Sonic es importante. Literalmente le preguntas a cualquier persona qué es lo que más le gusta de Sonic, que no sea un fan súper increíble, que le encanten todos los juegos. Literalmente tú le preguntas qué es lo que más le gusta de un Sonic y lo más probable es que te va a decir la música. Juegos como Sonic Frontiers y Mania han hecho que la gente hablara de sus bandas sonoras. Eso ayuda a comercializar los juegos. Team Sonic Racing es un juego que puede estar regulero, pero la banda sonora, que nadie te hable mal de ella, porque, quiero decir, lo que te vende el juego es la banda sonora, normalmente. Pero bueno, no pasa nada, no significa un mal bache, simplemente que las ventas no eran las que ellos esperaban. Pero eso está bien porque les puede ayudar a mejorar en un futuro. Y por el momento esas son las noticias que han estado saliendo de Sonic. ¿Qué le dijo? La gran mayoría de eso ya me lo sabía, pero bueno, si alguno de ustedes no se lo sabía, pues bueno. Suscríbete para más contenido del Erizo Azul y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Yo soy Sergio Checasonic y nos vemos hasta pronto. Yo soy OnyxPlay y nos vemos hasta pronto. Creo que a él le sale mejor porque a mí me salió de la mierda.